Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Historia de un Crimen. Por acá te saluda Helen Rojas, y si estás aquí es porque, como a mí, a ti también te encanta este tipo de contenido documental. Así que te invito a que te quedes, compartas este y otros videos que tenemos en el canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Los dejo con este impactante caso sucedido en los Estados Unidos. El caso de Donna Winger. Donna y Mark Winger eran un matrimonio modelo que vivía en Springfield, Illinois. Donna trabajaba en el hospital como técnico de quirófano y Mark era técnico en la planta nuclear de Springfield. Los Wingers eran muy profesionales y conocidos por lo respetuosos y gentiles que eran. Como pareja demostraban llevarse muy bien y son descritos como un matrimonio joven ejemplar. Se casaron en 1988 y para junio de 1995 adoptaron a una hermosa bebé de 3 meses llamada Bailey, ya que Donna lamentablemente no podía tener hijos naturalmente. Todo parecía encajar perfectamente. No podía vérselos más feliz a Donna y Mark, quienes para ese momento llevaban 7 años de feliz matrimonio y festejaban la perfecta adición de Bailey a su ya muy linda familia. El 23 de agosto de 1995, Donna regresaba de un viaje que realizó con Bailey a Florida, donde estuvo visitando la casa de sus padres. En el aeropuerto contrató un servicio de taxi para que la llevara hasta su casa, pero algo andaba mal con el conductor del vehículo. Donna llegó aterrorizada contándole a su esposo el mal rato que le hizo pasar el hombre, quien durante todo el trayecto no paró de narrarle historias horribles acerca de drogarse y tener fiestas salvajes con orgías en su casa. También le dijo que escuchaba voces en su cabeza que le pedían hacerle daño a las personas, pero él nunca les hacía caso. Además de eso, estuvo conduciendo a alta velocidad y muy aparatosamente. Donna cuenta que temió por su vida y por la de su bebé, así que Mark le insiste en que escriba una carta contando lo sucedido con este chofer para presentar una queja en la empresa de taxi que le suministró el servicio. Donna accede a escribir la carta, pero no fue suficiente. Mark Winger se comunica con el manager de la empresa y armó tal altercado que consiguió identificar al chofer del taxi como Roger Harrington. También logró que lo despidieran de su trabajo como conductor. Los Wingers creyeron que había terminado todo ahí, pero con el paso de los días, Donna comenzó a recibir llamadas extrañas y acosadoras que atribuyeron a Roger Harrington. Mark y ella creyeron que el hombre, estando mal de la cabeza, se había obsesionado con la pareja por haber hecho que lo despidieran de su trabajo, pero aún así, los Wingers nunca reportaron estos incidentes con la policía. Corría la tarde del 29 de agosto de 1995 y los Wingers se encontraban en casa teniendo un día normal. Mark estaba en el sótano haciendo ejercicios en la caminadora cuando de repente escuchó un ruido extraño que provenía del piso superior. Rápidamente toma su arma, una pistola semiautomática calibre 45, y cuando llega al pasillo principal encuentra una escena catastrófica. En el piso, tendida en un charco de sangre, estaba su esposa Donna, siendo atacada con un martillo por un hombre misterioso al que obviamente no logró identificar. Inmediatamente al ver esto, Mark le propinó un disparo en la cabeza al asaltante para detener el ataque que estaba recibiendo su mujer. Apresuradamente llama al 911 para pedir ayuda y los paramédicos llegan a la escena y consiguen 2 cuerpos en el piso de la sala. Uno era el de Donna Winger y el otro cuerpo pertenecía a Roger Harrington. Harrington fue identificado casi de inmediato por un detective que ya lo había arrestado en el pasado. Roger tenía antecedentes por comportamiento psicótico y había estado en la estación de policía en varias oportunidades. Afuera de la casa estaba estacionado el auto de Harrington y en la cajuela de dicho vehículo encontraron un tubo de hierro y un cuchillo. Además de eso, en la guantera encontraron una nota escrita a mano con el nombre de Mark Winger, su dirección y una hora que indicaba las 4:30 de la tarde. Dentro de la casa recolectaron el martillo con el que asesinaron a Donna Winger, y sobre la mesa de la cocina encontraron un vaso de café y una caja de cigarrillos que se presumieron en el momento pertenecían a Roger Harrington.
El Departamento de Policías de Springfield se dispuso a cerrar el caso. Un hombre con problemas mentales que quiso tomar venganza contra el matrimonio que lo hizo perder su trabajo, se metió a la casa de estos e intentó asesinar a Donna Winger, siendo ejecutado en el acto por el marido de esta. Todas las evidencias circunstanciales dejaban ver a Mark Winger como el esposo héroe que no llegó a tiempo para salvar a su mujer de un intruso que los acosaba. La familia de Harrington se opuso por completo a que cerraran el caso. La madre de este les dijo a los oficiales que su hijo no era un hombre violento. Jamás había atacado a alguien y mucho menos lo creía capaz de cometer un asesinato. Pero los investigadores no tomaron en cuenta sus alegatos. Pasaron los días y la familia de Donna seguía muy al pendiente de Mark y de Bailey. Después de todo, el viudo estaba necesitando ayuda para cuidar a su bebé. Pero llegó un momento en que ni la madre ni la hermana de Donna pudieron seguir viajando desde Florida para ayudarlo, y Mark se vio obligado a contratar una niñera. Fue así como en enero de 1996, Rebecca Simic llegó a la vida de Mark y de Bailey. La mujer empezó a trabajar como niñera y en poco tiempo ella y Mark empezaron una relación amorosa. Rebecca era muy buena con Bailey. Parecía quererle mucho e incluso la familia de Donna estaba muy contenta con el trato y el carácter de Rebecca. Mark le propuso matrimonio y en octubre de ese año se casaron en una boda en Hawái, solo 14 meses después de la muerte de Donna. Para ese momento ya ni siquiera se hablaba de los asesinatos, pero por alguna razón Mark seguía yendo a la estación de policía a preguntar si habían conseguido alguna pista diferente o si seguían trabajando en el caso. Esto llamó la atención del detective Williamson, quien tenía sus dudas acerca de la historia que Winger había contado, pero sus superiores le hicieron desistir y el caso se cerró definitivamente. 4 largos años pasaron. Mark Winger y Rebecca Simic habían tenido 3 hijos más aparte de Bailey, y todo parecía ir muy bien para ellos. Pero el día menos pensado, una mujer se acerca a la estación de policía a contar una historia que nadie conocía y que los haría reabrir el caso por los asesinatos de Donna Winger y Roger Harrington. Deanne Schultz era una amiga de Donna quien había sostenido un amorío con Mark meses antes de la muerte de Donna e incluso unos meses después de su asesinato. Durante ese tiempo, Deanne le contó a los investigadores que Mark estaba obsesionado con la idea de deshacerse de su esposa. Hacía tiempo que no la amaba y creía que la única manera que tenía para sacarla de su vida era asesinándola. Pero Deanne les dijo algo más interesante a los oficiales. Mark le había contado acerca del episodio que Donna había tenido con el chofer de un taxi que la había trasladado desde el aeropuerto. Y el hombre vio en esto una oportunidad para concretar un plan y hacer ver que la muerte de Donna pareciera un accidente. Mark estaba convencido de que al ser Roger Harrington un hombre mentalmente desequilibrado, nadie dudaría de que buscaría vengarse de los Wingers por hacerle perder su trabajo. En ese momento la policía solo tendría el testimonio de Deanne, una mujer arrepentida que aseguró que la razón por la que no había contado eso antes era porque estaba recibiendo ayuda psicológica. Ya había intentado quitarse la vida en 3 oportunidades por el sentimiento de culpa, así que decidió finalmente contar lo que sabía. Con esto, el detective Williamson tuvo luz verde para reabrir el caso que desde un principio le causó dudas e inquietudes. Pero al buscar el expediente se dio cuenta que todas las pruebas, incluidas el arma calibre 45, se las habían entregado a Mark Winger y a su abogado. Este estaba preparando una demanda civil contra la empresa de taxis Bar Transportations y pretendía responsabilizarlos por la muerte de su esposa. Sin embargo, sí quedaron un set de fotografías que pudieron tomarse de los cuerpos en la escena del crimen. En dichas fotos, el detective pudo notar que los cadáveres de Donna y Roger estaban en una posición distinta a la que Mark Winger había declarado el día de los hechos. Mark Winger había detallado que Roger Harrington se encontraba arrodillado a la altura de la cabeza de Donna golpeándola con un martillo. En eso, Mark le dispara una vez en la cabeza al agresor haciendo que éste se cayera para atrás. De ser cierto este relato, los pies de Harrington debieron haber quedado cerca de la cabeza de Donna, pero la foto mostraba todo lo contrario.
Los cuerpos de ambas víctimas estaban tendidos en la misma dirección y en una significativa distancia el uno del otro, por lo que no hay forma que los asesinatos hayan ocurrido de la manera en la que Mark aseguró. Los investigadores en su momento dejaron pasar por alto el hecho de que Mark dijo que le había propinado un solo disparo a Roger Harrington, pero este tenía en realidad dos impactos de bala en la cabeza. Esto concordaba con el testimonio de un vecino de la casa de los Wingers que dijo haber escuchado dos disparos con unos 5 minutos de diferencia entre uno y otro. Con esto, los detectives se vieron obligados a conseguir pruebas físicas y trajeron a un analista de salpicaduras de sangre, quien notó que Harrington no tenía salpicaduras de sangre de Donna en su cuerpo. Pero ¿cómo era esto posible si se supone que este hombre la mató a martillazos? No obstante, sí se encontraron salpicaduras de sangre de Donna en la camisa que estaba usando Mark ese día. Pero en ese momento no se consideró evidencia porque se atribuyeron estas manchas a los disparos que le había propinado a Roger Harrington. En esta nueva investigación también se supo que la compañera de cuarto de Harrington, una chica llamada Susan Collins, inicialmente le había dicho a la policía que alguien había pedido reunirse con Harrington el día de los asesinatos. Ella había escuchado claramente a su compañero arreglando esa reunión. Esto explicaría la nota que encontraron escrita a mano en el auto de Harrington con el nombre de Mark Winger, su dirección y la hora específica en la que debía estar con él. Con este testimonio finalmente corroboraban que Roger Harrington no era un intruso, sino que Mark Winger lo había atraído hasta su casa. La cooperación de Deanne Schultz y las pruebas circunstanciales que pusieron en duda la palabra de Mark Winger provocaron la desestimación voluntaria de la demanda contra Bar Transportations. Con esto, un gran jurado emitió una orden de arresto y se le detuvo a Mark Winger el 23 de agosto de 2001. Uno de los puntos clave que tenía que demostrar la fiscalía es que Harrington había ido a la casa de los Wingers a reunirse con ellos, no para cometer un asesinato. Tomaron en cuenta que no hubo entrada forzada a la casa. Las tazas de café y los cigarrillos que se encontraron de forma casual en la mesa daban a entender que había existido una conversación previamente, así como la nota encontrada en el auto de Harrington con la dirección de los Wingers. Adicionalmente, también nombraron los objetos que se encontraban en el baúl del vehículo considerados armas potenciales y que Harrington simplemente no introdujo en la casa, siendo esto una señal clara de que el hombre no tenía la más mínima intención de herir a nadie, ya que si vas a matar a alguien, llevarías tu propia arma contigo, y Harrington hubiera podido llevar la suya si esa fuera su intención. Además, el auto de Roger estaba estacionado frente a la casa de Donna y Mark, demostrando así que tampoco tenía intenciones de esconderse. El abogado de la defensa argumentó que Roger Harrington sufría una enfermedad mental severa que lo hacía actuar de manera errante y lo convertía en alguien capaz de cometer un crimen de tal magnitud. La defensa también intentó desestimar las pruebas de las fotos tomadas en la escena del crimen, diciendo que posiblemente los paramédicos habían movido los cuerpos. El abogado defensor también intentó invalidar la acusación de Deanne Schultz, diciendo que era una mujer amargada que solo quería vengarse de Mark por no haberse casado con ella tras la muerte de Donna. Pero el alegato de la fiscalía fue tan contundente como determinante para este caso. En la reconstrucción de los hechos, se conoció que Mark Winger tenía tiempo cultivando la idea de asesinar a su esposa Donna, quien contaba con una póliza de vida de $200,000, y vio la oportunidad perfecta de cometer el crimen al incriminar a Roger Harrington. Pero la codicia de Mark Winger le costaría caro, ya que gracias a la demanda multimillonaria que interpuso contra la empresa de taxis, terminó por llamar la atención de la policía. Mark habría traído a Roger a su casa con la excusa de hablar acerca de su situación y de ayudarlo a recuperar su trabajo. Una vez ahí, se dice que a Roger lo obligaron a arrodillarse y le dispararon por la espalda al estilo ejecución. Donna habría salido de la habitación al escuchar los ruidos y en ese momento fue atacada por Mark, quien luego preparó todo para realizar la llamada al 911. I don't know, he's making weird sounds. The man's still in your house. He's a
llamada se puede escuchar a Harrington gimiendo de dolor en el fondo, pero Mark le dice al operador que su bebé está llorando y cuelga el teléfono. Con esto se encarga de propinarle otro disparo para asegurarse así que estuviera finalmente muerto. Aquí se corrobora la historia del vecino que dijo haber escuchado primero un disparo y 5 minutos después el otro. Esto quedó comprobado porque en la llamada Winger le dijo al operador que le había disparado una sola vez en la cabeza al intruso. Pero al llegar los investigadores registraron 2 disparos en el cuerpo de Roger y 2 manchas con su sangre en distintos lugares, lo que era consistente con que el cuerpo del hombre había sido movido con cada balazo que recibió. El juicio de Mark Winger duró 2 semanas y el jurado lo encontró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado el 1 de agosto de 2002 y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 4 años después fue sentenciado a 35 años adicionales por contratar un asesino a sueldo para que matara a Deanne Schultz por haberlo delatado y a un amigo de su infancia por haberse negado a pagar su fianza. El giro inesperado del caso permitió que la madre de Roger Harrington pudiera limpiar su nombre y seguir adelante habiéndose demostrado la inocencia de su hijo. La esposa de Mark, Rebecca Winger, cambió su apellido y el de los niños para no ser relacionada con el caso. Pidió el divorcio y se mudó de Springfield para sentirse más segura. Se hizo cargo de los 4 hijos del matrimonio, incluida Bailey, a quien deja reunirse de vez en cuando con sus abuelitos maternos y se asegura de contarle quién fue su madre y lo mucho que la amó antes de morir. Si te gustó este video, no te vayas sin suscribirte al canal y darme un like en la manita. Nos escuchamos todas las semanas con nuevos e impactantes casos. Te hablo Helen Rojas y será hasta la próxima. Historia de un crimen.